sea, el país antes era un país que lamentablemente tenía una política exterior de sumisión y podía venir cualquier, lo voy a decir en buen término, no en un sentido peyorativo, cualquier funcionario de una categoría inferior a los funcionarios principales de diferentes gobiernos. Por relatarlo, pues, aquí se le rendía y se le bajaba la cabeza y se le decía pleitesía y que todo lo que dijera un empleado del Departamento de Estado, del secretario para hemisferios o cosas así, era santa ley y no había dignidad ni política exterior ni posición llena y plena de soberanía y de independencia. Y quiero con eso que producción me ponga la imagen número 7 de esta noche. Este tema es importante que lo toquemos. Está la señora Julie Chan, que es una asistente del secretario de Estado para el hemisferio sur, para la parte de Latinoamérica, para ser específico, es todo rimbombante el título. Ella escribió un tuit sobre el que ya leímos, donde el presidente Bukele anunciaba los 500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones. Vino esta asistente del secretario de la Secretaría de Estado, de la Cancillería estadounidense, dijo: señor presidente, nada de China viene sin condiciones. Ya descubrimos, ¿verdad?, en El Salvador, que los chinos, como decía la flamante diputada Villatoro de Arena, la que llegó por residuos, decía que los chinos cenan. Nos ayudó a descubrir ese gran logro planetario, que los chinos cenan. O sea, esa es la diputada. Hoy la asistente del secretario de Estado nos comunica que los chinos no hacen nada sin condiciones. Pero el señor presidente de la República es alguien que a todos nosotros, nos enorgullece, nos enaltece y defiende los principios y los criterios de esta política de apertura mundial que está viviendo el proceso de transformación salvadoreña. ¿Y en qué sentido? Veamos la imagen número 8, que es el tuit del presidente de la República. Le pido a producción, por favor, que nos lo coloque. Le dice el presidente de la República: ustedes son el mayor socio comercial de China. Le contesta a Julie Chan, que es la asistente de la Secretaría para el Hemisferio Occidental. Ustedes son el mayor socio comercial de China. O sea, yo creo que esto lo que viene a poner en perspectiva y en realidad cuál es el problema que está asistiendo o creándose en algunos círculos en Washington. Es una preocupación. Si nosotros no pedimos en 1977, 78, 79, que aquí se vinieran a matar por el control del mundo los Estados Unidos y los soviéticos, la Unión Soviética. Aquí alimentaron los soviéticos vía Cuba y vía Nicaragua, tratando de exportar una revolución, trataron de expandir el marxismo, leninismo, el comunismo, esas ideologías que no tienen una aceptación popular ni una cosmovisión política salvadoreña y que han sido rechazadas, y al mismo tiempo vino el otro, la otra contraparte, que era los Estados Unidos, nuestro siempre y lo será amigo, mientras ellos quieren seguir siendo lo confiable y amigo permanente y eterno de El Salvador, vecinos, están ahí en el norte, en donde hay más de 3 millones de salvadoreños. Nosotros no pedimos esa guerra, una guerra bipolar que tuvo muertos en Centroamérica y en El Salvador nos costó más de 100 mil muertos. Y lo peor es que ni ganaron aquí la guerra, ni uno ni otro. O sea, allá se fueron a derribar el muro de Berlín, con la perestroika se cayó la Unión Soviética y aquí lo que pusimos fueron 100 mil muertos, una economía destruida. Vinieron los terengos y agarraron los postes de bozos, como que si los postes les hacían algo, mataron vacas. Los otros, en defensa de la otra bipolaridad, mataron gente, escuadrones de la muerte, masacres como la del Mozote, la del Zumpul. O sea, los conflictos que trajeron
destrucción de la economía y, fundamentalmente, lo más deplorable, la muerte de nuestros hermanos salvadoreños. Pues hoy, aparentemente, quieren algunos personeros meternos en guerras que, en un carácter económico o de expansión geopolítica de grandes potencias, quieren agarrar el país en esos aspectos geopolíticos, geoeconómicos. Yo lo había conversado con ustedes antes. Toda la verdad ha venido sosteniendo, y voy a seguirlo sosteniendo, lo hemos estudiado y lo estamos estudiando, que el mundo está enfrentando una gran crisis. La muerte, en primer lugar, del neoliberalismo, que trajo como consecuencia en la globalización, esa globalización en la cual hoy está siendo severamente cuestionada con nacionalismos económicos y posiciones geopolíticas de este mundo multipolar. Hay una Rusia nacionalista, hay una China nacionalista, y en los mismos Estados Unidos de Norteamérica está pasando el fenómeno de la retrospección sobre la globalización. Usted pregúntese, y vamos a seguir profundizando en estos temas, como por ejemplo lo que está haciendo. ¿Quién es un globalizador? George Soros. Él es un globalizador. Y este señor, sus hilos y sus tentáculos de la expansión de sus intereses, mete desórdenes no solo en El Salvador, en toda Latinoamérica, en Europa. Si en España lo tienen bien fichado, en Rusia lo expulsaron, en Austria hay diferentes países, y eso es lo que es el conflicto nuevo del mundo. Y nosotros no debemos de caer en ese garrafal error. El Salvador se va a abrir al mundo comercial y económicamente. El Salvador se va a abrir a su aspecto de política y de hermandad en esa búsqueda de una cosmovisión internacional de apoyo, de solidaridad, pero de respeto, de independencia, de soberanía y de inteligencia, de hermandad entre los pueblos, de el respeto de nuevo a la no intervención. Hablábamos nosotros de Uruguay, también lo echaron, nos está diciendo Cristina. Ana Sánchez, más vale un país soberano como El Salvador. Pasan tan rápidos que trato de agarrar los conceptos, porque eso es lo que tiene toda la verdad. Este es el programa de todos los salvadoreños. George Soros, dice José Flores, ya está a punto de colgar los tenis. Y ahí se sale, señor, ya está, señor. Pero este Soros es más, es la Open Society, o sea, una fundación que controla hilos del poder y sobre todo la media internacional. Una media que se está tratando de imponer sus criterios globalizadores, que están en una severa crisis. Hay que empezar a ver los Estados Unidos, y lo vamos a ir estudiando en toda la verdad. Saben que así como el Brexit sacó a Inglaterra de la Unión Europea, ese es un fenómeno que hay que entender, también en Estados Unidos está sucediendo y gestándose una especie de Brexit. California, el estado de California, y los hermanos que viven en Los Ángeles, en todo, en San Francisco, en todo el estado de California, no me dejan mentir, ahí van a escribirlo y ustedes lo leerán en los comentarios. Hay un movimiento por separar la economía de Los Ángeles, que es la cuarta economía en el mundo, si fuera un país. Silicon Valley, el Valle de Silicón, donde está toda la alta tecnología en el estado de California, se está mudando y están peleándoselo con Texas. Texas, el estado de Texas, o Texas, como le quieran decir, está llamando toda la inversión para establecer Silicon Valley en Texas. Y hay un Brexit tejano. También el interés de Texas de querer separarse de la Unión en los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo, ojalá no pase. Miren, hay que poner una cosa: que Estados Unidos esté sano nos conviene a todos los salvadoreños, a todos los centroamericanos y a todos, pero el mundo es un mundo en plena evolución. Así que los chayoteros salvadoreños al servicio de Soros, el Faro,
factum, que son ignorantes, porque estos son payasetes, no estudian. Ellos se inventan las noticias, crean sus novelas, crean los cuentos de Star Wars y de ciencia ficción, y ya cuando llegan frente al presidente, se les quiebra la voz, señor presidente, y el presidente los manda a tomar agua. Esos que no saben de historia, no saben absolutamente de nada, porque son ignorantes, no tienen una pizca de intelectualidad, no entienden lo que está pasando en el mundo. Gracias a Dios, nosotros sí tenemos un presidente de la República que entiende el mundo, que es un hombre de una cosmovisión importantísima de la situación mundial, un hombre que tiene en esencia un juego del mapa político internacional y que ama profundamente a lo que debe de amar, que es El Salvador. Hay que darnos paz y tranquilidad. En El Salvador no nadie va a congelar las remesas. Esa es una estupidez que se le ocurre solamente a aquellos que quieren el mal para El Salvador, que en su desesperación, por ahí anda mi hermano, es uno de ellos, Carlitos Araujo, desesperado. Yo le digo que anda como un chuchito que está desesperado y hay que sacarlo, darle un poquito de agua y que lo saquen al jardín. Ladran todo el día en un apocalipsis infernal de odio, y dicen que nosotros somos los generadores de odio y ellos están deseando el mal, una cosa que no va a pasar. Estados Unidos no va, si la política de Biden, del presidente Biden y de Kamala Harris, que tiene el punto específico, lo que trata es de que no se vayan centroamericanos y salvadoreños para los Estados Unidos.